Estamos en la atractiva ciudad de Iquique, que hoy alberga casi un cuarto millón de habitantes. De pronto, este concurrido balneario adquirió connotación no solo por sus playas y su entorno, sino por una serie de crímenes que tienen como víctimas a jóvenes mujeres y cuyo autor o autores han pasado a formar parte de un misterio que hasta ahora nadie podía develar. Esta zona, ubicada a 8 kilómetros de Iquique y a 414 metros de altura sobre la ciudad, se denomina Alto Hospicio. Es muy árida y desolada y alcanza temperaturas que oscilan entre los 10 y 35 grados promedio. Hubo sus inicios en 1570, cuando los españoles comenzaron a explotar la mina de plata de San Agustín de Huantajalla. Se levantaron aquí albergues para los mineros, una iglesia, un cementerio y unas cuantas casas coloniales. Más tarde, cuando la mina dejó de ser rentable, este poblado, que recibió su nombre de Alto Hospicio, en alusión a un sector geográfico que quedaba en las alturas de las planicies costeras y que se transformó en cierto modo en un dormitorio para los mineros, volvió a quedar desolado. Pero fue el boom económico que vivió Iquique con la azufre, las industrias pesqueras y mineras, las que tentaron equivocamente a millares de familias que emigraron a esta zona buscando trabajo y fortuna. Como la ciudad no los puede cobijar, estas familias se toman los terrenos y originan en menos de 15 años una población cercana a las 50.000 personas que comienzan a vivir aquí como verdaderos parias, sin luz, sin agua, sin alcantarillado. Hola, viejita, ¿está hace mucho rato acá? Sí, aparte hace más calor. Véngase para acá, vamos a entretenernos un rato. Está llegando mucho. Vámonos para la caleta mejor. Lorea, en la playa, ¿no? Te están tirando una mina. Es que le están sacando la cresta, ¿no? ¿Puedo echar un vistazo? ¿Quién te metí? ¿Cómo? Si la mina está ahí, ¿por qué le gusta, no? Vamos. Aquella joven de 16 años, que fue encontrada muerta en la caleta de Chanaballita el 16 de septiembre de 1998, fue considerado como un hecho aislado y circunstancial. Los pescadores, testigos oculares de este crimen, reconocieron el lugar exacto donde anteriormente el mariscador Ismael Alvarado Ojeda había encontrado el cuerpo sin vida de la joven. La policía revisó el lugar en repetidas ocasiones. El hallazgo con esta medalla de plata del Chuncho, que seguramente se cortó del cuello del autor, se transformó en la evidencia que conectó a esta víctima como parte de los crímenes de Alto Hospicio. La señora Débora Tapia, al observar los titulares de prensa, solo atinó a decir: pobre madre. Pero al darse cuenta que su hija de la misma edad, Graciela Sarabia, llevaba 2 días fuera de casa, acudió a la morgue para cerciorarse de su fatal presentimiento. Y aquí descubrió lo increíble.
era ella. Alto Hospicio, a pesar de las carencias sanitarias y de servicios básicos como agua y luz, continuó creciendo en forma abismante. Cada año su población aumenta en un promedio de 7.000 personas. En 1991 habían aquí 5.200 habitantes y 10 años más tarde se contabilizaron 51.200, de los cuales el 35% de ellos vive en extrema pobreza. Todos los inmigrantes que formaron este patio trasero de Iquique provienen fundamentalmente de Santiago, Antofagasta, Coquimbo, Arica, Valparaíso, Concepción e incluso de Perú y Bolivia. Con toda esta vorágine de tomas y de familias en situación de riesgo, la municipalidad promovió formas de autoconstrucción. Es así como creó una fábrica de ladrillos y entregaba, sin costo alguno, una porción de ellos a quien trajera un saco de cemento. El sol no da tregua en esta zona, y ya al mediodía la temperatura llega a los 30 grados. Algunos hombres que trabajan lo hacen en Iquique. Los cesantes ven modo de matar el tiempo con dignidad. Y las mujeres jóvenes, cuando no estudian, practican acalorados partidos de fútbol. Esta es una vida distinta, casi una subvida, pero en modo alguno está exenta de estos pequeños placeres que resultan inexplicables para los extraños. Solo la llegada del camión aljibe con su valioso cargamento puede enfriar la entretención. Ciertamente la llegada del agua, dos veces por semana, revoluciona los hogares que deben abastecerse de la manera más conveniente. No solo para superar las altas temperaturas, sino para no perder la oportunidad de contar con este preciado líquido que les permite cocinar y asearse, entre otras cosas. Ya, pues. Oye, ¿y la Maca? Está cambiándose el uniforme porque recién llegó del colegio. Hola, papito. Hola. Oye, ¿podría haberte pasado a buscar, po? No, es que no sabía que iba a salir tan temprano. Qué rico, ¿por qué no me hacía a mí? Tiene que decirle a su papá que le convive porque no hay más. Saca nomás y no tengo tanta hambre. Oye, compré globos y serpentinas para el niño. Aquí es el cumpleaños del José, ¿te acordaste? Sí, pero ¿no es para mañana? Sí, mañana. Pero le vamos a celebrar el cumpleaños acá, así que tenemos que comprarle algo. Oye, pero si yo compré todos los adornos, incluso me alcanzó para comprar unas galletas y unas bebidas. Oye, Maca, ¿y de dónde sacaste plata? Lo que pasa es que algunos días me iba caminando al colegio y ahí ahorré. ¿Sabes qué? ¿Por qué no me pasas a buscar a la pega mañana, en la mañana? Ya, pero puede ser como a las 12.
Porque la Marilyn trae al niño en la tarde y alguien tiene que estar aquí en la casa para recibirlo. Yo voy a estar aquí en la tarde, así que vaya tranquilo nomás. Nos encontramos a la una en el centro, entonces. Ajá. ¿Quieres tecito? No, que me da más calor. Les quiero mostrar las gorritas que compré. Espérenme. Te traigo. Se gastó toda la plata esta casa. Está entusiasmada. Está súper contenta, Marilyn, chico. Macarena cursa octavo año básico en el Liceo Eleuterio Ramírez de Alto Hospicio. Es una excelente alumna, muy alegre y sin duda la regalona de sus padres, ya que es la última de las hijas que seguía viviendo con ellos. Por alguna razón ajena a su voluntad, esta adolescente no alcanzó a tomar la micro que la dejaba en el colegio. Si bien este quedaba a pocas cuadras, si se iba a pie llegaría tarde. De manera que se hizo la idea de tomar alguno de los taxis piratas que cumplen ese recorrido por poco dinero. Claro está que estos no abundan, de modo que rogó íntimamente que pronto apareciera alguno. Extraño que no trajera pasajeros, pero luego que el mismo conductor se ofreciera a llevarla, la tranquilizó y accedió a subir. Claro está que ignoraba que este sería su último viaje al colegio, mucho menos que jamás regresaría a su hogar. Este hombre, Juan Sánchez, trabajador de la construcción y padre de Macarena, desconocía que su hija aún no llegaba a la casa. Él se imaginaba que la fiesta de cumpleaños de su sobrino José Manuel estaba en pleno desarrollo y que por lo mismo era una buena razón para llegar temprano. Este padre, a pesar de ser bonachón, era muy estricto con su hija y le agradaba que Macarena fuera un ejemplo para las demás niñas de su edad. Hola. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tenías esa cara? Es que la niña todavía no ha llegado, Juan. Mira la hora que es. Ah, bueno, pero seguramente que se quedó en el colegio, po. No, no creo. Y era la más entusiasmada con el cumpleaños. La Marilyn se cansó de esperarle, se llevó al niño. Bueno, entonces quiere decir que pasó a la casa de alguna compañera. No me habría avisado. Ay, no sé qué vamos a hacer, Juan. No sé, no le habrá pasado algo. A ver. ¿Pero tú fuiste al colegio? Sí, pero está cerrado hasta ahora. Pati, ¿no será que la Maquita está pololeando? Ay, no, Juan. Como si no la conociera. Me lo habría contado. Lo primero que me habría dicho es... Ya, está bien. Pero cálmate, ¿ya? Va a aparecer. Ay, no sé. Tengo una sensación aquí tan rara. A ti, las noticias malas se saben al tiro. Hagamos una cosa, me voy a lavar la cara y salimos a buscarla, ¿ya? Tranquila. Y así pasaron las horas. Despertamos la mañana y no había llegado. Mi señora esperándola toda la noche despierta. Yo me voy a trabajar y le digo yo que tiene que ir al tiro a poner la denuncia a Carabineros. Y ella va. Va en la mañana y la pone al tiro. Llego en la tarde del trabajo yo y me dice que todavía no llega. Y ahí ya empezamos a salir a buscarla al tiro. Salimos a las poblaciones a preguntar a las amigas. Y no estaba. Con
Bueno, quiero que guarde silencio y me escuche muy bien lo que le voy a preguntar, ¿ya? ¿Alguno de ustedes ha visto ayer aquí en la escuela a Macarena Sánchez? No. Acá está la señora Patricia. Señora Patricia, venga para acá. La señora Patricia es la mamá de Macarena Sánchez. Y ella vino acá porque quiere pedirles ayuda a ustedes. Macarena se encuentra desaparecida desde ayer. Así que pongan mucha atención y escuchen lo que les va a decir. Señora Patricia. Ella salió temprano para acá, para el colegio. Pero no volvió de vuelta a la casa. Así que me gustaría que si ustedes saben dónde está, me lo dijeran. Se lo agradecería mucho. No. Señora Patricia, tranquila. ¿Alguno de ustedes sabe dónde podría estar Macarena? No. Nosotros igual dejamos constancia en Carabineros. Pero si ustedes la ven, ¿ustedes le pueden decir que nosotros la estamos esperando en la casa? Sí. Sí, tranquila, señora Patricia. Bueno, ya escucharon, ¿verdad? Sí, señora. Ya, señora Patricia. Empezamos a sacar conclusiones de que ella no podía haberse ido sola si el día antes había ido a comprar cosas para el cumpleaños del sobrino. Ella cooperó con eso, con cornetitas, serpentinas, globos, dulces, de plata que tenía guardada ella. Entonces, ¿cómo empezamos a sacar las conclusiones de que cómo ella podía haberse ido? Ya de ahí no descartamos eso. Empezamos a buscar, se hizo la denuncia por presunta desgracia. Y tanto tiempo que la buscamos a mi hija, yo... Para la Navidad del 2000 yo me amanecí escondida en un negocio que una señora me dijo de que a mi hija la habían visto por ahí. Y a mi hijo lo encargué a chiquitito con su hermana. Y yo me escondí en un negocio todo el día, llegué casi la 1 de la mañana a mi casa, pero no era mi hija. Y justo fue ese día de la Navidad. Y de ahí seguí buscándola hasta ahora. Pedimos 3 veces un ministro, nunca lo hicieron caso. Y ahora que las niñas están donde están, quieren mandar a esta gente. Ahora, ¿para qué queremos ministros si no vamos a tener las niñas? Por eso que ahora yo estoy molesta. Porque yo anduve casi 2 años buscando a mi hija con los demás papás. No tenía que haber sido de un principio. Cuando nosotros lo pedimos, el primer ministro no se opuso a nosotros. Porque acá de un principio se hablaba de un auto blanco. Y nosotros íbamos a investigaciones, carabineros, poníamos denuncias, caminábamos yo con mi esposo, los demás papás. Nunca lo hacían caso. Acá incluso vino un carabinero una vez, en el mes de mayo, un suboficial, y me sacó a mí una foto con mi esposo en la puerta de la calle de acá. Y de ahí me pidió el número de mi hija, del carnet, una foto de ella, y de ahí yo le dije que para qué lo que era, me dijo que era para los informes. Y de ahí ya nunca más lo vi al carabinero. Después en diciembre, cuando ya el siguiente mes de que la Macarena se desapareció, él mismo me llevó a la negra, a la otra población, donde se perdieron las demás niñas. Y yo me fui sola con él en el furgón y me dijo de que la dejara nomás a mi hija porque mi hija estaba metida en la droga. Y yo le dije que por qué me decía esas cosas, por qué no la conocía. Y después me repitió otra vez, quédate tranquila nomás, me dijo, si tu cabra va a llegar. Y de ahí nunca más lo he visto. Macarena Sánchez no apareció. Todo aconteció para los padres como si se la hubiese tragado a la tierra. En aquel momento ni siquiera la policía tomaba cartas en el asunto. Y todos confabulaban sobre su paradero. Pero ese taxista del auto blanco no la llevó al colegio, sino que luego de amenazarla con un cuchillo, la condujo cerca de este cementerio de automóviles. Aprovechándose de la soledad del lugar, procedió a violarla. Y cuando ya consumó aquel acto vejatorio, la obligó a bajarse del auto. Posteriormente, con los propios cordones de sus zapatos colegiales, la amarró. Y así, en esas condiciones, la obligó a caminar entre los cerros hasta llegar a un pique abandonado de nombre Guantajaya, de 200 metros de profundidad. Ciertamente la joven imploraba que la soltara, pero ese hombre frío y calculador la puso en el borde del pique y en un acto que no tiene precedente, ni mucho menos
atisbo de humanidad la empujó al vacío. Luego que la sintió tocar fondo, se dio media vuelta y se fue sin dejar rastro alguno. Fue seguida por un misterioso conductor que se ofreció a llevarla en la carretera que atraviesa Altos Pisos. Ella se dirigía a su trabajo en Pozalmonte, pero el sujeto la desvió hacia un vertedero donde trató de amarrarla. Como ella logró escapar del auto, el conductor la siguió con un palo y cuando le dio alcance la golpeó hasta matarla. Finalmente la dejó en aquel basural. Buenos días, vecina. ¿En qué puedo atenderla? Buenos días. Pase, por favor. No, gracias, es que tengo a los niños solos. ¿Cómo está? Así nomás, como un bebé. ¿Pero ha sabido algo? Nada. Me han llamado a declarar, pero nadie sabe cómo pasó. Bueno, por eso vengo, señora Marisol. ¿Qué averiguó algo? No sé. Pero supe que en el lugar donde encontraron a su hija vive un mendigo. Él lo vio todo. ¿Estás segura? ¿Por qué no va a echar un vistazo? ¿Cómo sabe? Marisol Cuevas, la madre de Sara Gómez, no podía soportar el dolor por la horrible muerte de su hija. Ahora solo le quedaba la justa ambición de saber quién lo hizo y por qué. Motivada por estos propósitos, fue hasta el basural para lograr algún indicio que aminorara su pena y abriera una luz de esperanza y se hiciera justicia en la muerte de su hija. Buenos días. ¿Qué anda buscando por acá, señora? Usted vive aquí, ¿no? ¿Qué cree que soy turista? Disculpe, no quise ofenderlo. ¿Puedo hacerle una pregunta? Pregunte nomás, pues. ¿Sabe? Yo soy la mamá de la niña que encontraron aquí. No he visto nada, señora, ni una cosa por aquí. Yo no he visto nada. Pero a mí me dijeron que usted había visto a la persona que la vino a dejar aquí. Voy a preguntarle a otro, señora. Yo no he visto ni una cosa. Y no me gusta meterme en lío tampoco. Así que, por favor, vaya. Yo tengo mucho que hacer acá.
Sumida en la desesperanza y la soledad, esta mujer no pudo encontrar eco en aquel vagabundo. Algo, sin embargo, le decía su intuición de madre, que este hombre prefirió callar a comprometerse. Fue quizás ese íntimo pensamiento el que la hizo continuar con su particular investigación, ya que para la policía el caso se había cerrado por falta de antecedentes, y ella no estaba dispuesta a que su partida se produjera con total impunidad. El diálogo silencioso de la madre con Sara no resiste mayores análisis. Es que nada puede compensar la pérdida de una hija. Es un dolor que no tiene fin. Es la pena eterna. Es una forma de morir en vida. Y eso fue lo que sentía esta mujer. Tengo entendido que usted habló con él. Bueno, sí. ¿Qué le dijo de su hija? Nada. No quiso decirme nada. Pero él vio todo. Lo que pasó, yo lo sentí aquí. Tiene que creerme. Por supuesto que le creo, señora. Por eso se dio curso a su denuncia y orden de investigar. Él era un anciano. Cuando yo le dije que era la mamá de Sara, él se puso muy inquieto, pero... por miedo no quiso hablar. ¿Miedo? ¿Miedo a quién? No sé. ¿Pero por qué me pregunta todo esto? Lo que pasa, señora, es que la policía lo fue a ver. ¿Y lograron que le dijera algo? Usted tenía razón. El hombre era muy anciano. Lo encontraron muerto. ¿Muerto? Pero no puede ser. ¿Y de qué murió? No se sabe. Lo siento, señora. No, de aquí duerme hasta mañana. ¿Y hasta cuándo me lo vas a dejar? ¿No le molesta que se lo deje hasta pasado mañana? Ay, ¿cómo se te ocurre, niña? Es que mañana tengo un partido de voleibol. Oye, ¿cómo te va con eso? Bien. Soy titular de la selección y no puedo faltar. Ay, oye, antes que se me olvide. La señora María, la del tercer piso, quiere un celular. Ya, pues cuando paso a buscar al niño la paso a ver. Oye, niña, ¿quieres un cafecito? No, mamá. Se me puede hacer tarde y tengo que alcanzar la última micro para Alto Hospicio. Eres tan porfiada. ¿Por qué no te quedas aquí mejor? No, tengo todas mis cosas allá. No se preocupe. No me va a pasar nada. Chao. Ya, niña. Chao, chao. Cuídate. En Alto Hospicio hay decenas de autos particulares usados, cuyos dueños en sus ratos libres los trabajan como taxis piratas. La mayoría de ellos son blancos.
y los compradores los pintan de este color para ocultar más fácilmente las fallas en su carrocería. Parece que está empezando a hablar. ¿Tenés frío? Si me hubiese dicho que veníamos para acá, habría traído un termo con café por lo menos. Pero yo no te traje a tomar café. Mejor dentro del auto. Aquí afuera, no sé, bruta, aquí afuera no es. Es más romántico. ¿Quién habla romántico? Pero déjame sacar un chal por lo menos. Ya. Angélica Lai trabajaba como promotora de celulares y jugaba voleibol. Ella vivía sola con su hijo, en Alto Hospicio, como una forma de adquirir independencia. Ahora se está dirigiendo a Iquique y tiene claras intenciones de pasar por la casa de su madre con el afán de ver a su hijo Mario Ignacio, quien en la noche anterior, el 23 de febrero, celebró 6 años de edad. En horas de la tarde, tiene un partido de voleibol muy importante y por su desempeño como jugadora, su entrenador la tiene considerada como titular en el equipo. Quería saber qué le pasó a Angélica. ¿Angélica? ¿Cómo? ¿Que no tenía un partido con usted? Sí, pero nos cansamos de esperarla y no llegó. Pensaba que estaría aquí. No. Si incluso dejó al niño conmigo para ir al partido. Ay, ¿qué le habrá pasado? No, se habrá atrasado en el trabajo. No. Ella deja cualquier cosa por el partido. Qué raro. Ella quizás ya me habría llamado por teléfono. Yo voy a ir a Alto Hospicio mañana. Ay. Por favor, llámeme. Mire que me dejó bien preocupada. Está bien. No se preocupe. En todo caso, disculpe que la haya molestado hasta esta hora de la noche. Y si llegase a aparecer, dígale que ganamos. Buenas noches. Buenas noches. Angélica Lai desapareció como las anteriores víctimas. Pero lo que aconteció con ella, de acuerdo a la investigación posterior, es que el taxista del auto blanco la llevó a La Pampa.
la amenazó con un cuchillo. Luego la amarró y le dio muerte pegándole con un objeto contundente en su cabeza. Fue enterrada en pleno desierto y se desconoce si la ultrajó. Todas estas jóvenes desaparecidas generaron en Alto Hospicio un sentimiento solidario entre sus pares. Oye, ¿qué nota te sacaste tú? Chala, ¿qué mal le preguntáis? Pues yo estudié caleta. Oye, a mí igual me fue súper mal. A mí también. Es que el profe no regala ni la nota. Oye, ¿se supo algo de la niña que desapareció la otra vez? ¿De quién? ¿De la Macarena Sánchez y tú? Sí, ¿será verdad que se fue al Perú? No, yo no creo. ¿Quién sabe? Es que yo supe de que ella había quedado embarazada y por eso se había ido de la casa. Ah, esas son puras cosas que habla la gente nomás. Lo que pasa es que como somos pobres dicen que nos metemos con cualquiera por un poco de plata. Bueno, pero hay varias que andan en esa. Claro, pero es que esas son las prostitutas. Sí, pero a veces la necesidad te lleva a cualquier cosa. Y una no es nadie para juzgarla. Eso es verdad. ¿Por qué no hacemos un pacto? ¿Un pacto? ¿Pero pacto de qué? Miren, nos tomamos de las manos, cerramos los ojos y prometemos que vamos a hacer lo imposible por salir adelante. Ah, ya, qué chori. Ya, buena onda. Pero habla tú, po. Desde ahora hacemos un pacto. Todas nosotras prometemos que nunca nos vamos a dedicar a la prostitución. Pase lo que pase. Ni tampoco vamos a quedar embarazadas hasta que nos casemos. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Esta mujer se llama Delia Enríquez. Es analfabeta. Trabaja en el terminal de buses de Iquique ayudando a cargar verduras a quien lo necesite. Llega hasta aquí desde Alto Hospicio, donde vive con su hija Laura Sola, una adolescente de 14 años que estudia en el colegio Robert Johnson. Todo el sacrificio de esta mujer tiene su fundamento en lograr que su hija posea educación para que algún día pueda salir de aquel ambiente de carencias que vive en Alto Hospicio. Sabía que tenía en ella un tesoro en su casa, y por eso era muy estricta. Muchos le recomendaban incluso que la cuidara porque era muy bonita. Delia, a pesar que no sabía leer ni escribir, se esforzaba en entregarle valores a su hija, con la cual tenía un alto grado de confianza que le permitía conversar cualquier tema sin pudor alguno. Esta madre atendía durante la tarde un pequeño negocio de dulces en forma ambulante, que unido a la propina que recibía durante la mañana, le alcanzaba para sostener económicamente su humilde hogar. Hola, mamita. Qué bueno que llegó. Hola, mi amorcito. ¿Cómo está? Oye, ¿y usted está haciendo las tareas y todavía no se saca el uniforme? Es que recién llegué. Bueno, voy a preparar unas once ricas, ¿sabe? Porque me regalaron un queso y un pancito. Yo ya puse la tetera. Ya. ¿Sabes? Ya había una señora allá en el terminal. Que no lleva cómo agradecerme y me regaló este quesito. Yo le ayudé a subir las verduras al auto. ¿Mamá? Sí, mijita. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Qué le pasa? Cuando uno hace el amor por primera vez, ¿duele? Bueno, si usted lo hace con su pareja y con amor, todo se transforma en ternura y en placer, pues. ¿Por qué me pregunta eso? No, es que no me atreví a preguntar en clase. ¿Le ayudo? Usted ponga las tazas nomás. ¿Y por qué me mira así? Es que yo no sé qué haría si a usted le pasa algo.
Amorcito, despierte. ¿Ya se va? Sí, aquí le traje su desayuno y tómeselo rapidito, ¿ya? Porque es tarde y si no va a llegar atrasado, ¿ya? Mamita sabe que no planché la camisa. Ay, no se preocupe, yo aquí se la tengo estiradita en la silla. El adiós de esta madre e hija es como el de todas las mañanas. Laura al colegio, la señora Delia al mercado. Ciertamente ninguna de las dos podía intuir que esta despedida sería la última. Toma, aquí le dejo 500 pesos y cuídelos porque no tengo más, ¿ya? No, yo no necesito. ¿Por qué no se los lleva usted mejor? Pero es que si yo me atraso, usted se compra algo para comer, ¿ya? ¿Se acordó de que hoy día llega el agua? Sí, se lo encargué a la vecina que llenara los tambores. Chao, mijita, y apúrese, que va a llegar atrasada. Chao. Laura acudió como todas las mañanas al colegio. Si bien su hogar es modesto, su uniforme impecable es el mejor antecedente de una crianza pobre, humilde, pero por sobre todo digna. No existe para estas mujeres solas una relación directa entre las carencias económicas y la miseria. Laura se resistió en principio a tomar el taxi, una porque prefería esperar la próxima micro y otra porque no quería gastar mucho. Sin embargo, la oferta del taxista, que le cobró la mitad, la tentó a subirse. Mamito me dijo, a la tarde bajo para abajo, hago las cosas, me dijo. Y te voy a buscar al terminal, me dijo. Ya mamita, le dije, yo ya te voy a estar esperándote. Y me fui. Y mi hija no llegó. Y me vine. Llegué justo a las 6:30 acá arriba. Cuando llegué estaba todas las camas sin hacer, todo sin hacer. Porque ella era muy ordenada. Le gustaba tener todo limpiecito, todo impeque, pero cuando yo llegara. Y ese día mi hija no llegó. La esperé todo ese día, toda esa tarde. Y en la noche me paré afuera, hincadita así, con una frazada envuelta, esperándola por si llegaba. Pero mi hija no llegó.
Al otro día fui para abajo a trabajar otra vez. Dije, yo a lo mejor voy a llegar allá abajo a buscarme. Tampoco llegó. De ahí me fui a Carabinero. Y yo hice la demanda por presunta desgracia. Carabinero me pegó una palma en la espalda y me dijo, no te preocupes, vieja, oh, me dijo. Las cabras de esta edad, me dijo, les gusta el dinero y andan prostituyéndose, me dijo, por un par de monedas. Así me dijo. O sea, me dijo que más bien andaba puteando. Ese día la joven Laura sola no regresó a su hogar. Era primera vez que acontecía algo así con ella, de modo que no cabían dudas para su madre que algo le pudo pasar. Esta mujer recorrió una y otra vez el camino que su hija hacía para llegar a la casa. Y no solo no la encontró, sino que nadie supo darle alguna señal que pudiera orientarla. Volvió a su casa e ingeniosamente llenó unas botellas con agua caliente. De este modo podía pasar más tiempo soportando el frío. Desde luego, su desaparición era considerada en ese momento como un hecho aislado, único y casi fortuito. Si bien la policía investigaba, no lograba unir esta serie de desapariciones como obra de un mismo autor o autores. La costumbre tan común en Alto Hospicio de niñas que se prostituyen o que abandonan su hogar por alguien que le ofrece un trabajo fácil y oneroso arrestaban urgencia y seriedad a estas denuncias. ¿Mamá? Víctor. Víctor. Claro está que Delia Enríquez a esta altura ignoraba que su hija yacía muerta en el fondo del pique Guantajaya, luego de haber corrido fatalmente la misma suerte de Macarena Sánchez. En principio creí que se había quedado con una amiga, pero nadie la vio ese día. Deben ser esos tipos que andan buscando mujeres. Tú sabes que ella no haría una cosa así. Sí, lo sé. Pero igual pudieron habérsela raptado. Imagínate lo que debe estar sufriendo si se la llevaron a la fuerza. ¿Y qué le dijeron en Carabinero? Me dijeron que no me preocupara. Que todas las niñas que se iban por plata volvían solas a la casa. Igual hizo la denuncia por presunta desgracia, ¿no? Sí. Me dijeron que me tenía que esperar y dejaron una constancia por abandono de hogar. Y le conocieran un poquito siquiera. Ya no llores más, mamá. Si la Laura igual va a aparecer. ¿Cuándo? Oye, ojalá que no ande el dueño del auto, que si me ves con el auto, o sea, no.
¿Le tomaste el auto del maestro conmigo? Y pensaba hacerlo, pero se fue. Uy, qué plancha. ¿Y si nos pillan acá, qué lo voy a decir? Que la andamos probando. Seguro te van a creer. ¿Qué era, No sé, no ando con reloj. Ya deben ser como las dos. Tan tarde me tengo que ir. Pero tan luego. ¿Tú te sabes cómo son en mi casa? Porque si no llego a la hora, después me retan y me dan permiso. Bueno, entonces vamos. Yo te voy a dejar. Pero cuidado con devolverte, mira que te conozco. Ay, no, hombre. Si mañana tengo que trabajar temprano. ¿Mañana domingo? ¿No me voy a ver? No creo. Pero el lunes te paso a buscar al colegio. Ya, te voy a esperar. ¿Nos voy a buscar la canción? Vamos. Catarina Arce estudiaba en la escuela Eleuterio Ramírez y cursaba primer año medio. Le gustaba salir a la disco Millennium junto a Cristian, con quien pololea hace 2 años y del cual está muy enamorada. Posteriores, esta joven no dudó en subirse al taxi pirata, ya que conocía de vista al conductor. Una vecina divisó desde lejos a esta joven cuando tomó el vehículo, siendo el único testimonio que avala que se trataba de un auto blanco. El encuentro con este taxista, que Catherine ya había visto con anterioridad, estuvo marcado por una caprichosa conducta y que desde luego exonera, por lo menos en ese momento, cualquier compromiso delictivo con la joven, ya que no desvió su trayecto y en ningún momento hizo alguna maniobra o comentario extraño que pudiera comprometerlo. El taxi pirata de color blanco llevó a la joven Catherine Arce hasta la misma puerta de su colegio. Aquí muchas compañeras la vieron entrar, e incluso existen testimonios de quienes asistieron a clases las primeras horas de la tarde diciendo que ella estaba presente. Sin embargo, de un momento a otro se esfumó del colegio y nadie puede asegurar siquiera que la vieron salir. Los minutos y las horas siguientes conforman un misterio. Nadie sabe nada. Pero lo cierto es que Catherine Arce no tuvo razones para retirarse de clases horas antes, sobre todo teniendo en cuenta que su pololo la iría a recoger. Y es precisamente la visita de él lo que corrobora que algo muy extraño sucedió con ella. El acuerdo de estos jóvenes era que él iría a buscarla a la salida de clases. Llegó a la hora, aunque ya varios cursos habían abandonado el colegio. Hola, Vero. Hola, ¿cómo estás? ¿Has visto a la Katy? Sí, delante de la vista dando una prueba, creo. Pero ya tiene que haber salido, ¿no? Claro, si ya no queda nadie, pero tú la estás esperando.
Sí, lo que pasa es que quedamos en que le iba a pasar a buscar hoy día. Supongo que no se ha olvidado. ¿Qué se va a olvidar eso si pasa todo el día rayando la papa contigo? Pero yo le echo un vistazo. No, no te preocupes, sí, yo lo voy a esperar un rato más y me voy. Ah, ya. Ya. Chao. Chao. Ante la presión de los padres que pedían una explicación, la prensa reflejó así el clima noticioso que imperó en la oportunidad. La policía asegura que mantiene los equipos multidisciplinarios dedicados a la búsqueda. Nosotros presumimos que están vivas, en forma separada, y lo que es más fehaciente, tendrían que estar acá dentro del país. Se indicó que en torno a estos casos hay un comercio sexual que utiliza diversas maneras para establecer contactos. Es decir, hay quienes se las ingenian para que estos negocios proliferen y estén en el mercado a vista y paciencia de todos. Los mismos diarios que hacen condenas terribles frente a determinadas situaciones, son los que aceptan poner avisos cada día más explícitos sobre prostitución. Yo varias veces me subí al vehículo de él, como era taxi pirata, así que de repente no pasaba la micro, me subía, aparte que era barato, y le hablaba de las niñas. Varias veces le entregué afiches de las niñas y se veía súper tranquilo, como una persona normal. ¿Dónde va? Al terminal agro. ¿Al de Iquique? No, al de Alto Hospicio. ¿Cuánto me cobra? Gamba y media. ¿Está bien? Sí. ¿Usted podría pegar esta ficha aquí en el auto? Por supuesto. Una de ellas es mi hermana. ¿Ella es? Era bien linda. Si pillan a ese compadre hay que matarlo al tiro. Ya. Al agro me dijo, ¿no? Sí. Gracias. Ciertamente hay que tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro para entender el dolor de aquellos que han perdido a un ser querido. Quizás ayude un poco conocer a la verdadera Laura Sola, quien se capta en este video casero durante una fiesta comunal. Aquí se aprecia en parte su dulzura, su ingenuidad y su niñez. Ahora queremos darle tribuna a su madre, quien tuvo quizás como único pecado, para que nadie la escuchara, ser pobre, humilde y analfabeta. Mi hija, cuando se desapareció de mi casa, como 2 días anterior, mi hija soñó con agua, con mucha agua. Entonces me dijo, mamito, me dijo, ¿qué es lo que soñas con tanta agua? Que mis ojitos me llegaban a doler de mirar el agua clara. Entonces yo le dije, mamita, le dije yo, ¿eso qué significa? Que vamos a sufrir mucho los dos, vamos a llorar muchas lágrimas. Y después me dijo, mamita, me dijo, cuando hace uno el amor por primera vez, me dijo, ¿qué siente? ¿Le duele? Con esas palabras me lo dijo ella. Entonces yo le dije, mira, mamita, le dije yo, cuando uno hace el amor con la persona indicada, con la persona que uno ama, le dije yo, que lo quiere, usted no va a sentir dolor, hija. Le dije. Ella me acompañó sábado y domingo a trabajar al terminar. Ella partió la madre para todas las fiestas, nunca se olvidó de mí. Todos los días me hacía un dibujito, una canción. Me cantaba, me bailaba.
yo le cantaba a tus hijas, tenía el rey. Era lo que más le gustaba, que yo le cantaba. Y si a mami se canta esas tres hijas tenido el rey, ya me canciones a ti. Y yo se lo cantaba. Y ella me cantaba. La canción esa que ella me dedicó. Todos tienen una madre, ninguna como la mía. Le pido a mi Dios rezando que mi mano no se muera, que el día que ella se muera la tenga dentro de mi rancho como estampita siquiera. Pero fue todo al revés. Ahora yo la tengo a ella como estampita y no a ella a mí. ¿Por qué las autoridades son tan al revés? ¿Por qué las autoridades no lo escucharon de un principio? Al contrario, ensuciaron los nombres de los niños, sobre todo de mi guagua. Lo pisotearon como quisieron. Se rieron de ella. ¿Se relacionaban mucho ustedes, madre e hija? Nosotros éramos dos palomas al viento. Ella con su pelo largo suelto y su brazo abierto corría como una paloma. Y siempre se pescaba su pelo así para y le hacía con su pelo otro. Era una paloma al viento, como lo llamaban. A ella la llamaban la princesa. Y a mí la reina madre. Porque nunca los vieron pelear. Siempre los vieron felices. Cantando, bailando. He tenido tanto deseo de hacer una carta tan linda y mandarla a la televisión. ¿Y por qué no lo hace? Porque no puedo. Porque no sé escribir. Oiga, oiga, ¿para dónde me está llevando? Yo voy para el colegio de Antonio Ramírez. Oiga, estamos saliendo al hospicio. ¿Para dónde me lleva? ¿Pero qué quiere hacerme?